Bueno, buenos días a todos, que hoy entramos en streaming matinal. Pues bueno, el titular lo dice todo, golpe de Estado en Gabón, pues vamos a poner un poco en contexto y además tenemos la buena suerte de que se han confirmado algunos detalles que teníamos todavía dudas al respecto. Os ponemos en situación. Ha habido elecciones en Gabón recientemente, creo que ha sido la semana pasada, no recuerdo ahora mismo qué día exactamente, pero bueno, creo que fue el domingo pasado, pero no estoy seguro ahora mismo. En las cuales se presentaba a un tercer mandato Ali Bongo, Ondimba, que es el hijo del también anterior presidente Omar Bongo Ondimba. La dinastía política de Ondimba lleva gobernando Gabón desde 1973, o sea, para que os hagáis una idea, es una dinastía política de 50 años de duración. Gabón no era un país que ha sido, es importante señalarlo en este sentido, al contrario que otros que hemos tratado anteriores golpes de Estado, proclive a los golpes de Estado, pero Ali Bongo había sufrido un intento de golpe de Estado en 2019. Otro detalle para mí es importante añadir, que nos estáis preguntando en el chat y es bastante relevante en este momento, es Gabón no es parte de la CDAO, Gabón no es África Occidental, es África Central, es parte de la ECCAS, o CEAC. Cualquiera de las dos variantes, ya sea la Sí, inglesa o la porque francesa. hay dos francos, como tal, dos francos africanos. Sí, Está el franco y hay dos de comunidades Marruecos, diferentes. ¿no? Sí. Que al final están igual de vinculadas al Banco Central francés, pero tiene esos dos extremos. Pero también es importante señalar que, si bien dentro de las dos comunidades, de la CEAT y la CDAO, están esos vínculos con Francia, solo es de parte de ambas comunidades, porque también están los anglófonos, los lusófonos y los. Y en el caso es particular de la CEA, que es el único hispanohablante, que es Guinea Ecuatorial. Pues estos también forman parte de las comunidades, aunque no estén en esta vinculación con Francia. O sea, normalmente suele haber, como por ejemplo en este caso, está, que es el hecho, es la comunidad de estados de la África Central, y dentro está la CEMAC, que es la comunidad económica, que es la que está vinculada con una moneda única, vinculada, que es el franco CFA de. Porque son dos francos CFA, ¿no? Pues este en concreto es el de los países de África Central y está vinculado al euro, en este caso anteriormente al franco francés. Y bueno, siguiendo con todo esto. ¿Qué ha pasado? Golpe de Estado. ¿Quién ha dado el golpe de Estado? Los primeros datos. Acabamos de saber que se ha puesto al cargo del Comité para la Transición y la Renovación de las Instituciones, que es el nombre de la nueva Junta Militar, al general Brice Oligui Nguema, que era el líder de la Guardia Presidencial. Ya se ha hecho Vale, tengo. oficial, por cierto, Ángel, se ha hecho ya oficial. Sí, una información importante. Es el primo. Es primo. Es el primo de Bongo. Vale, eso explica cosas. Eso explica las dudas de antes. Vale. Bien, es importante señalar que este es un oficial que está muy estrechamente vinculado a la familia Bongo. Ha estado trabajando desde literalmente que llegó el padre al gobierno, se fue ayudante de campo suyo, luego tuvo un desencuentro con el hijo cuando llegó al poder en 2009, y que de hecho hizo que se le mandara como adjunto militar a Marruecos y a Senegal durante 10 años. Y de posteriormente, en 2019, regresó al país y le puso al cargo primero de los servicios de inteligencia de la Guardia Presidencial y posteriormente de la Guardia Presidencial, momento en el cual ha aprovechado para hacer, por lo que hemos estado investigando muy brevemente, una acumulación significativa de poder. Y esto le ha llevado pues, a esta situación actual, en la cual, ante el claramente impopular tercer mandato de Ali Bongo, que habíamos visto que habían declarado toque de queda, habían cerrado las fronteras, habían cortado el acceso a internet en el contexto de las elecciones, ¿vale? O sea, estamos hablando de que la situación era bastante sensible en Gabón esos días. Por añadir a lo que comentas y hacer una primera valoración, hay que recordar, ¿no? Que, como decías antes, los Bongo llegan al poder en el 67, ya estaban aliados previamente desde la independencia de Francia con otras familias y clases políticas. El primer presidente del país ya tenía en su gabinete a figuras importantes de la familia Bongo y desde el 67 vinieron gobernando
Y pues la muerte de lo que sería el patriarca de esa familia, el más importante, que gobernó desde el 67 hasta 2009 cuando murió, ahí yo diría que es cuando empiezan un poco las disputas por esa sucesión, ¿no? Quien sale elegido, como dices, es Ali Bongo, pero desde el principio, tanto por parte de su hermana, por ejemplo, Patrice Bongo, como por parte de otros familiares, hay cuestionamientos sobre la posición que tiene el que es el actual presidente, ¿no? Y yo lo que veo es que hay un deterioro, ¿no?, importante de la posición de poder que ostenta esta familia. Y por un lado, por la cuestión de ese alargamiento en el poder, y por otro lado, por la cuestión de la salud. Como se ve, Bongo ha tenido muchos problemas de salud, especialmente infartos, ¿no? Y cuando el golpe de 2019 estaba en Marruecos siendo tratado. Entonces, lo que a mí me da impresión es que entre la familia, distintos sectores que pueden tener intereses particulares, también lo que ven es que hay un creciente descontento popular que se ha visto con multitud de protestas, las de 2016, con esas elecciones que estuvieron muy cerca de perderlas, solo por 5.000 votos y seguramente amañadas porque hubo irregularidades en las zonas más del interior del país, donde es precisamente donde se impuso Ali Bongo y por lo que ganó. Entonces, en esa percepción de que pueden perder el poder, hay ciertos sectores que al final, pues, de esa familia, que es muy extensa, como has explicado, pueden ver mejor unirse a un posible golpe y cambiar la relación de poder para intentar mantener parte de esas posiciones que mantienen dentro del Estado y antes de que haya un levantamiento más grande, ¿no? Esa es la impresión que me da de mí inicialmente. A mí también me acuerdo un poco por cómo se está poniendo el panorama, sabiendo de distancias, ¿no? Cómo han sido las relaciones de la familia de Bienchat con los distintos primos, tíos, hermanos y sobrinos participando en intentos, en complots, en rebeliones, en intentos de golpe de Estado. Tiene pinta que poco a poco la familia Bongo se está poniendo también esa cara en ese sentido, ¿no? Aunque parece ser, aunque creo que por cierto es primo por matrimonio con alguien, o sea que sí que era externo a la familia, no era de familia directa, no lo sé. Estamos empezando porque hemos estado buscando antes un árbol genealógico de familia Bongo y, o sea, podemos asegurar que es caótico cuando menos. Pero lo cierto es que, volviendo un poco también a los 900 de hoy, en principio la primera declaración han anunciado que los compromisos internacionales del país se mantendrán firmes, que no habrá cambios en ese sentido. Se está hablando de una transición de 2 años, ya veremos si finalmente se confirma o no. Y también lo importante es que Ali Bongo está bajo arresto domiciliario y otro de su y uno de sus hijos, Nureddin Bongo Valentín, ha sido arrestado por cargos de traición. Ya sabremos un poco más a este respecto en los próximos días. Y por el momento lo que tenemos es el arresto domiciliario del presidente, según dice la Junta, Ali Bongo, y de el que es su hijo y, según se conoce, es como su heredero, Nureddin Bongo. Sí, pues supongo que había un poco de rivalidad, como podemos percibir aquí claramente, que no, que rivalidad entre los distintos posibles herederos. Sí, porque como vemos está, por ejemplo, está este primo que es el que habría liderado el golpe, después está el otro Frederic Bongo, que se supone que estaba al servicio, llevaba la inteligencia y había sido enviado después del golpe de 2019 a ser el encargado militar en Sudáfrica. Y después estaría, por ejemplo, como decía antes, creo que he dicho Patrice, pero es Pascaline, que es la hermana de Ali Bongo, y que también habría cuestionado la sucesión en 2009. Entonces tenemos varias figuras que habrá que ver cómo se sitúan, pero claramente lo que parece principalmente, a diferencia de 2019, que fue un golpe más desde de oficiales de rango medio, ¿no?, que lo que intentaban era arrastrar a parte del ejército y de la población a levantarse contra la familia, y lo que hicieron principalmente fue tomar medios de comunicación, pero no tenían la fuerza para imponerse en ese golpe. En este caso sí que es un golpe desde arriba, ¿no?, desde bien planificado, claramente, en el que han conseguido tomar a altos cargos del gobierno bajo arresto, porque también decías, ¿no?, que había ministros que habían sido arrestados,
y con el cual pues, participan altos mandos del ejército, como has dicho, Guardia Republicana, que estaría mejor financiada y mejor armada también, ¿no? Y especialmente parece que se hubiese dado caso a partir de que llegase precisamente esta nueva figura fuerte al mando de la Guardia Presidencial, que había creado incluso nuevas unidades mejor armadas que el resto de las fuerzas de seguridad de Gabón. Bien, otra cuestión que creo que es importante señalar es: Francia ha apoyado a la familia Bongo desde siempre. Ha tenido una muy buena relación con los Bongo y ha dado un apoyo muy significativo ya a nivel de inteligencia, incluso a despliegues de seguridad para impedir golpes de Estado del pasado. Pero en este caso hay que mencionar otro actor relevante de cara internacional de cara a esta situación, que es China. Porque de hecho, unas primeras reacciones, si no quizá la primera que hemos visto internacional al golpe, Ángel, no sé si tú has visto alguna antes, pero yo creo que incluso podría ser la primera. Bueno, junto con Borrell, que justo estaba en rueda de prensa y le preguntaron y dijo muy preocupante. Ha sido China el ministro un portavoz del Ministerio de Exteriores chino que ha pedido que se garantice la seguridad del presidente Bongo. Y esto es llamativo porque sabemos que China no suele involucrarse mucho en cuando esté. Pues ahora no tenemos la experiencia que China se ha involucrado mucho, pero lo cierto es que Gabón es un socio muy importante para China en el continente, especialmente por sus exportaciones de manganeso. Y como es además el Bali Bongo había estado en Pekín en abril de este año para firmar un acuerdo para profundizar en la relación bilateral con el gobierno de Pekín. Y eso va a hacer que el gobierno chino y lo que pueda decir o hacer sea relevante de cara a esta potencial crisis si es que no se resuelve con relativa rapidez. Sí, como decías, perdona, China ha sido el país principalmente que ha reaccionado y el primero, y ahora parece que lo está haciendo Francia, en segundo lugar, que de momento hablan de condena al golpe de Estado y que quieren que se respete el resultado de las elecciones. Pero sí, me parece especialmente relevante el hecho de que también China cada vez tiene más presencia en esta región. En Níger. Como vimos, pues, si bien tienen inversiones, no han tenido un papel tan importante por el momento. Pero por eso, recientemente teníamos varios acuerdos de importancia entre Gabón y China. Y además creo, si no voy mal, Gabón fue de los países que la inteligencia estadounidense consideró que podía haber negociaciones para abrir una base naval. Sí, creo recordar que sí, que era uno de los que se habían señalado como un posible candidato que estaba tanteando China. Luego, sí. No, decía, pues eso, tenemos por el momento la reacción francesa, que parece más dura. Por el momento hablan de eso, de respetar el resultado de las elecciones, que hay que recordar que se anunciaba justo antes del golpe, ¿no? Se anunciaba que Ali Bongo habría ganado con el 64%. Sería pues un resultado, en este caso, mucho más claro que el de 2016. En el caso de 2016, como digo, fue algo muy ajustado, solo 5.000 votos de diferencia. La verdad, no tengo claro el porqué de la diferencia ahora mismo. Es decir, no. En este caso, de las elecciones de esta vez, lo importante es que se hicieron una serie de reformas para obligar que hubiera un solo ticket tanto a las parlamentarias como a las presidenciales, lo que significaba que si tú votabas a un presidente que no tuviera lista parlamentaria, no podías votar a las parlamentarias. Y esto se hacía básicamente para favorecer la candidatura del presidente. Y eso ha llevado a que la oposición haga una candidatura conjunta. La cuestión, quizá esa candidatura no ha tenido tanto impulso o tanta fuerza. O esta vez el fraude ha sido más abierto y más obvio, quizá. ¿Tienes algo más de los franceses? Simplemente que en eso, han condenado el golpe de Estado, han llamado a respetar los resultados de las elecciones, que por cierto se anunciaba casi en paralelo al golpe de Estado, que supuestamente ganó con un 62% a Ali Bongo su reelección.
que eso me hace pensar precisamente lo que tú estabas diciendo, de si ha habido quizá una manipulación más clara, porque las elecciones de 2016 las ganó con un 49. Me parece sospechoso, vamos a hacerlo así, me parece sospechoso que haya pasado de un 49 a un 62%, teniendo en cuenta que la situación el deterioro de su figura y el deterioro de su popularidad en el país ha sido notable en estos años. Claro, también está la cuestión de que en las elecciones de 2016 quizás sí que había un entusiasmo entre la población de que se creía posible ganar esas elecciones. La oposición sí que tenía, sí que estaba movilizada y bien enraizada en la población, mientras que quizá ahora ya directamente lo que había era cierto descontento, pero con resignación, como que se sabía que las elecciones no servían para nada y que no iban a cambiar la situación, porque después de lo ocurrido en 2016, tanto con las protestas que hubo, vale, con ese fraude. Contrapunto, las elecciones de 2009 también las ganó con una cifra parecida, 41. Pasó de 41 a 49 a 64 ahora, quiero decir. Me suena raro, desde luego. Me parece una cifra sospechosa en ese sentido. Y por cierto, nos preguntan, la participación ha aumentado. Ha pasado la cifra oficial. Creo que la cifra de participación de esta vez no tenemos, pero en 2009 fue 44,3, en 2016 59,46, y ahora habría que ver si saliesen las de ahora, aunque, bueno, después del golpe de Estado, quizás no lleguemos a enterarnos exactamente cuáles han sido. También en las elecciones de 2016, el candidato de la oposición era Jinping, que básicamente era un oficial diplomático muy importante, que había participado en la Unión Africana en cargos bastante altos del comisionado de paz, etcétera. Y de hecho se pasó el resto de los siguientes 3 años o así haciendo una gira por el mundo reclamando el resultado electoral. Y de hecho, después de esas elecciones, el gobierno de Ali Bongo lo que hizo fue intentar integrar a ciertos miembros de la sociedad civil y de la oposición en el gobierno para calmar la protesta, principalmente, y cooptar a ciertos grupos. Y viendo si tenemos algún otro tipo de novedad, ya sabéis que este directo es un primer vistazo a la última hora, que no tenemos todavía muchos datos consolidados, tampoco tenemos mucha información, muchas reacciones, y puede haber algún movimiento contra el golpe y demás. Tenemos que esperar, tenemos que ya empezar. Habrá una segunda análisis esta noche por parte de nuestros compañeros Alejandro y Andrea, que serán los que rematen lo que no son del asunto. Sí, esta es una toma de contacto. También las elecciones de este año han sido mucho más estrictas, quiero decir, se ha impuesto un corte a internet, ha habido un toque de queda, entonces ha habido varias medidas que, por así decir, el ambiente en el que se han desarrollado las elecciones ha sido mucho más estricto y mucho más controlado por parte del gobierno. No era un ambiente en el cual se pensara que se podían ganar las elecciones, que la oposición esperara. Es decir, se esperaba desde el principio, pues eso, que iba a haber una denuncia del resultado, que se iba ya a hablar de fraude y que la oposición no tenía oportunidades, prácticamente. Mientras que las elecciones de 2016, la situación era un poco distinta. Por ahora no hemos visto, no hay comunicado de la Unión Africana. Es importante en ese sentido, no tenemos nada que ofrecer en ese sentido. Y yo espero que después de la reunión que hay hoy en Toledo de los ministros de Exteriores de la Unión Europea, haya alguna de la Unión Europea, pero hasta entonces nada tampoco. Ya vemos las reacciones. Irán llegando a lo largo del día y estando nuestros compañeros nos las podrán contar con mucho más margen que nosotros. También es importante señalar que la CEAC, la Comunidad Económica de África Central, no es la ECOWAS, no tiene
un desarrollo tan grande, no tiene esa historia de haber intervenido en los países con problemas de relación. O sea, no esperemos nada por el estilo. Si la Unión Africana no dice nada, lo aquí... Al igual que en Níger, continúa sobrevolando el fantasma de una posible intervención militar, que yo creo que, y no sé qué dirás tú, Ángel, pero yo creo que a lo mejor este golpe mete algo más de miedo a los más escépticos por la misma y quizá la facilita, o quizá todo lo contrario, quién sabe, ¿no? Pero desde luego probablemente tenga un efecto, porque al fin y al cabo es el vecindario, aunque no sea parte de África Occidental. Pero aquí yo no esperaría ningún tipo de intervención externa. Esto se resuelve dentro de Gabón. Claro, es decir, a ver, por un lado, yo habría esperado una reacción más comedida por parte de los franceses. Me parece una reacción muy abrupta, sin esperar a ver cuál es la situación exacta, porque yo, sinceramente, antes de que ya dijeran que habían arrestado en el domicilio al presidente Ali Bongo, me creía que pudiera haber muerto en un infarto, por ejemplo. Sí, que hubiera estado en el extranjero, en Marruecos, operándose otra vez o algo por el estilo. Pero además me parece una reacción muy... Me parece que es jugársela mucho. A plantear, o sea, el apoyo a las elecciones. Me parece... Sí. Que decir, no es, no, o sea, Ali Bongo no es una figura popular, no es una figura que tenga, que digas, es un claro... Quiero decir, por ejemplo, Bazoum, con sus más y sus menos, sí que había sido el protagonista de la primera transición de poder democrática en Níger, que sí que había tenido, pues ahí había un poco más de facilidad para hacer el discurso de apoyar la democracia, apoyar este cambio de poder y condenar el golpe muy firmemente. Pero aquí hablar desde el primer momento de apoyar los resultados de las elecciones, sabiendo cómo ha sido todo, que quiere decir que Bongo te había suspendido temporalmente los permisos de RFI de France 24 para omitir el país, me resulta muy atrevido por parte de París el hacer este llamado desde un primer momento. Y sí, bueno, esto es evidente, ¿no? Pero estamos contándolo. Gabón también fue colonia francesa, sí, es parte de la Francáfrica. De hecho, es uno de los pilares de la Francáfrica, se podría decir. Y como explico, sí, es uno de los más importantes, sobre todo la parte central, ¿no? De la Frisa central. Y como explicábamos antes, Francia siempre ha mantenido un control muy estrecho de Gabón. Desde la independencia, todos los presidentes, los tres que ha habido básicamente, han sido muy cercanos a Francia y básicamente los guardianes de los intereses de Francia en el país. Y el único golpe que hubo, que fue en el 64, las propias tropas francesas intervinieron para evitar que echaran del poder a los sectores profranceses. Y aún hay tropas en el país. Hay una base militar. De momento no se ha dicho nada a ese respecto. Creo que son unas 380 tropas francesas, ¿no? Sí, 370-380, más o menos. Y estabas comentando antes, que perdona que me he desviado un poco, ¿qué exactamente? Ah, sí, iba a decir que, bueno, aparte iba a decir, no, dice ese aspecto, Rusia se pronuncia diciendo que están, simplemente ha sido un comunicado muy escueto diciendo, concerne, seguimos la situación con atención, esperamos que la estabilidad se restablezca pronto. Sí, en la línea de los comunicados que ha hecho Rusia, también respecto a Níger, por ejemplo, cuando sí. Se dio el golpe en sí. En este caso, además, no ha habido banderas de Rusia, tampoco no. Ha habido banderas de Francia quemándose. No, no parece. Por ahora, también voy a decir, por ahora. Porque parece importante señalar que había empezado a surgir movimiento antifrancés en los últimos años en Gabón, pero este había sido duramente reprimido por Bongo. Y eso es significativo también. Además, los militares han llamado a la gente a que se vaya a casa, porque han salido a protestar, como podéis ver en las imágenes. Protestas importantes con ataques a los. A las imágenes de Bongo que hay por las elecciones, en los carteles electorales. Y esa llamada a la calma, ya que se vayan a casa a la gente, yo creo que indica también que los militares, en principio, no quieren alejarse de Francia. Los militares quieren una transición ordenada, un poco como en los primeros golpes que hubo en el resto de países también, ¿no? Yo creo que Níger, como hemos hablado, fue empujada. Fueron empujados los militares de Níger a tomar una posición más antifrancesa, pero en un principio no tenían por qué querer adoptarla.
también en el caso del primer golpe de Burkina Faso, donde de hecho mantuvieron la cooperación con Francia hasta el segundo golpe, y también incluso en el caso del primer golpe de Mali, que si bien tuvo el que tuvo ese carácter más antifrancés, no fue hasta el segundo cuando se dio ya la total ruptura con las élites profrancesas, debido a que quisieron imponerse sobre la junta militar despidiendo al ministro de defensa, y a partir de ahí el giro ya fue ese indicativo más hacia otras potencias como puede ser Rusia principalmente, ¿no? Entonces, sí, yo me gustaría llevarte al contrario en alguna cosa, en una cosa respecto. Hay una diferencia para mí. En Níger se había un movimiento social, civil, muy importante antifrancés organizado desde la decisión de mover las tropas de Balcanes, de Mali y Burkina a Níger, que es el M62, que tenía presencia y tenía movilización, y así había mucha protesta antifrancesa, porque además por ese incidente, no sé si recuerdas, en 2021, en el cual un convoy militar francés atravesó un bloqueo civil de su al entrar en Níger y mató a 3 ciudadanos nigerinos. Sí, sí. Ya había habido una escalada progresiva de tensiones con Francia, el país, bastante significativa, que solo hemos visto equivalente, a pesar de que no haya habido tanto ese giro inicial, yo creo que había una base mucho más fuerte para el mismo, porque además, por ejemplo, cuando los americanos han estado hablando en sus medios de comunicación sobre la relación, por ejemplo, a Barmou, está su hombre fuerte en la junta, ¿no? Hablaban de cómo Barmou en privado siempre había sido muy crítico con los franceses. O sea, sí que había una semilla antifrancesa muy fuerte en Níger. Lo que pasa es que estaba totalmente soterrada por otras cuestiones. Pero sí que la había, sí que estaba presente. En cambio aquí, esto yo digo, como te comentaba a ti antes, a mí me recuerda este golpe en Gabón mucho más al de Guinea, en principio. Es un golpe contra un tercer mandato. Es un golpe que no viene a remover mucho lo que ya había, en el sentido de no viene a hacer un cambio geopolítico, como si puedan ser los golpes del Sahel, pero es un golpe que, teniendo en cuenta la situación actual, si se empuja muy fuerte, especialmente desde París, sí que podría coger un tinte diferente. Sí, sí, vale, estoy de acuerdo. Claro, es decir, lo esencial es, por un lado, esa base social que hay, que pues por en Guinea y en Gabón por el momento no parece que la haya, ¿no? Y por otro lado, la orientación que quieren darle los propios militares. Ahora, respecto a lo que me comentabas sobre Níger, creo que sí, que puede, dependiendo de cómo se desarrolle, puede llevar a que Nigeria quiera tomar una decisión más clara con respecto al golpe. Porque realmente, es decir, julio, ahora finales de agosto también, claramente es con las elecciones el momento en el cual la posibilidad de ese golpe se materializa más, ¿no? Y por ejemplo, pues en Costa Marfil tenemos elecciones en 2025. Es un candidato probable. Y en Nigeria hemos tenido elecciones hace poco y como tal están cuestionadas, por ejemplo, el resultado. Sobre todo en ciertas zonas de Lagos y del sur del país, donde el candidato cristiano, ¿no? El que ganó fue el musulmán, con un ticket musulmán, además, rompiendo un poco la tradición de que si el presidente es musulmán, el vicepresidente tiene que ser cristiano. Pues hay incentivos ahí para que quieran tomar alguna medida más clara con respecto a este efecto dominó de golpes de Estado, ¿no? Me gustaría decir aquí una cosa, nos comenten comparándolo con Níger, comenta Vilas. Hay que recordar que el golpe en Níger, en las primeras 20, hasta la medianoche del día del golpe, no teníamos ni idea de lo que estaba pasando. Así que luego se han acelerado muchos acontecimientos, pero inicialmente la situación era muy caótica. Sí, sí, de hecho, en la mayoría de los casos ha sido así. También ha hablado Álvarez, ha dicho que ha hablado con su homólogo de Nigeria.
Para tratar de retrasar el apoyo de la CDAO, sí, porque hay representantes de la CDAO que han ido a la reunión de los ministros de Exteriores de la Unión Europea de Toledo, ¿no? Sí. Y supone que pondrán en común, y en ese sentido pues puede ser importante, en relación con si al final hay esa operación militar o no, qué apoyo se va a dar. Y todo eso se produce con el golpe de Estado como telón de fondo en Gabón. Sin duda, también será claramente mencionado en esta cumbre de Toledo, en la cual, que sinceramente, es con, no me quiero imaginar un poco el papelón que tienen ahora mismo los ministros de Estados Unidos, que estaban hablando del Senate Cup, lo mal que se estaba poniendo la situación en África Occidental, un golpe, y justo donde se reúnen hay otro golpe. Es como, claramente esto debe hacer saltar las alarmas y quizá haga que se pasen algunas medidas más proactivas en ese aspecto. Es importante saber que estos últimos días se había estado comentando, lo había comentado el periódico alemán Die Welt, que la Unión Europea está preparando una misión cívico-militar para la región que desplegaría tropas y policía en varios países del Golfo de Guinea para ayudar a contener las amenazas de seguridad procedentes del Sahel. A ver si podemos escuchar algo más sólido a ese respecto, más allá del reporte de Die Welt, a raíz de esta reunión de Toledo. Sí, bueno, y sobre eso hablábamos, que eso es indicativo de que la estrategia cada vez se mueve más hacia eso, hacia el Golfo de Guinea, y no hacia permanecer la presencia, que permanezca la presencia en el Sahel. De hecho, durante los últimos años, las iniciativas que también había montado Francia con relación con Nigeria y con Benín, por ejemplo, iban encaminadas a eso también. Quiero decir, aunque Níger siguiera siendo el pilar en la región, había una clara iniciativa por parte de ciertos países del Golfo de Guinea hacia centrar los esfuerzos hacia estos países. Estoy viendo reportes de que a ver si lo puedo confirmar. Ya sabéis que estamos aquí en contándoslo mientras nosotros mismos vemos lo que está sucediendo, porque es un más de vivo directo, pues prácticamente no puede ser. Melenchon ha salido a recriminarle a Macron, al parecer, ese apoyo que se ha dado al resultado electoral, que dice que ha comprometido la posición de Francia en el país. Vale. Lo cual, debo decir que estoy, como ya comentaba, bastante de acuerdo. Parece que es una decisión muy temeraria la que ha tomado París a la hora de dar ese apoyo a Bongo tan rápido. Pero bueno, ya iremos viendo cómo evoluciona el asunto. Sí, después respecto a la crisis interna en Gabón y la falta de legitimidad del régimen, realmente el golpe de Estado seguramente no va a solucionar ese problema. En el sentido de que si la familia Bongo sigue estando detrás, aunque sea otro sector de la misma familia, al menos este no lleva el apellido, ¿no? En ese sentido puede salvarse en parte, pero vamos, es decir, yo creo que claramente, si el golpe tiene éxito, como parece que está teniendo, y se sitúan estos nuevos sectores al mando del país, la cuestión va a ser, ¿va a haber un cambio sustantivo de las políticas que han llevado la familia? ¿Va a haber unas, bueno, supone que dijiste una transición de 2-3 años? 2 años, estamos hablando de una transición de 2 años. A ver. De 2 años para unas elecciones las cuales se presentará otra familia Bongo, se presentará, conseguirá ganar las elecciones lo que es la oposición como tal. Sí, ahora tenemos muchas más incógnitas que respuestas.
Esperemos que algunas se aclaren para cuando le toca a nuestros compañeros explicar los acontecimientos esta noche un poco más. Bueno, pues yo creo que, Ángel, no sé si tú estás de acuerdo, creo que por ahora esta primera aproximación al golpe, yo creo que más o menos hemos dejado claros los principales elementos del mismo. Sí, las claves, como hemos dicho, ¿no? Es, por un lado, esta falta de legitimidad del régimen de los Mongo, que lleva 55 años en el poder, que ha habido un golpe de Estado que, por un lado, responde a ese hartazgo general, ¿no?, que hay entre la población y que ha habido protestas durante la última década, tanto respecto en relación con las elecciones que ha habido como en relación con la situación económica, y que por el momento ese golpe también tiene una clave, por un lado, interna respecto a los negocios de la familia, ¿no?, de la familia Bongo, no solamente ese descontento popular, y que a ciertos sectores de la... En principio, el que es el presidente sería el primo de Ali Bongo, ¿no? Y también habrá que ver, por último, esas reacciones externas, que por el momento tenemos China, Rusia, Francia, en principio en general, algunos más comedidos, China tiene intereses importantes, y por otro lado, Francia, que ha sido el tradicional poder neocolonial en el país, ¿no?, desde la independencia, y que es el que ha dado la respuesta más dura y que tiene una, hay que recordar, una base militar con unos 380, 370 soldados. Y que, bueno, habrá que ver si se encierran en esta posición de querer que se revierta el resultado de las elecciones, que, como hemos dicho, han sido unas elecciones totalmente fraudulentas, ¿no?, en principio.